Si quieres saber si comer grasas te va a matar, no puedes perderte este vídeo. ¡Al lío! Desde hace mucho tiempo se ha temido las grasas porque se relaciona la cantidad total de grasas de la dieta con muchas enfermedades cardiovasculares. Es decir, cuanta más grasa comías, en principio más probable era que sufrieras un infarto, por ejemplo. Vale la pena decir que los estudios que llegaron a esta conclusión eran simplemente observacionales y se limitaban precisamente a eso, a observar y no a intervenir, por lo que la fiabilidad de estos estudios estaba un poco limitada. Otros estudios que se hicieron posteriormente y que se realizaron mejor que los primeros tuvieron resultados que ponen en duda los anteriores y que incluso contradicen los resultados. O sea, que una alimentación alta en grasas incluso puede protegerte contra estas enfermedades cardiovasculares. De hecho, la propia Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria opina que como mínimo deberías intentar que la ingesta de grasas suponga un 20% de la energía total. Es decir, si comes 2000 calorías, al menos 400 deberían proceder de las grasas. Aunque esta misma organización considera que no hay evidencia sólida como para establecer valores exactos. ¿Son las grasas entonces el problema? No, la verdad es que no. No todas las grasas son iguales. Existen ácidos grasos saturados, monoinsaturados y poliinsaturados. Y ni siquiera todos los ácidos grasos saturados son malos, a diferencia de lo que se cree. El problema realmente es el exceso de alimentos ultraprocesados, porque 1. Tienen una cantidad de calorías altísima que hace que sea muy sencillo que te pases de la raya. 2. Provocan muy poca saciedad. 3. Generan estímulos a nivel de olfato y gusto que hacen que necesites comer cada vez más. 4. Tienen una falta de nutrientes que de verdad necesitas. 5. Evitan que comas otros alimentos más saludables. Y 6. Favorecen el desarrollo de enfermedades. Para terminar, quiero insistir en que las grasas no son el problema, porque si lo fuesen, el consumo de frutos secos o aceite de oliva sería perjudicial. Y a día de hoy, prácticamente todo el mundo sabe que estos alimentos tienen grandes efectos positivos sobre tu salud. Y esto es todo. Si se te ocurre algún otro consejo que quieras comentarnos sobre este tema, déjanos un comentario y fijaremos en la parte superior el que más nos guste para que todo el mundo pueda verlo. Esperamos que hayáis disfrutado del vídeo y que os suscribáis si queréis saber más sobre temas relativos a la nutrición y el deporte. ¡Hasta la próxima!